Qué bueno que continúa con nosotros. Y en más información, desarrollan en la UJAT proyecto para la identificación y control de enfermedades transmitidas por vectores en perros y personas. Partiendo de un muestreo en perros domésticos, el profesor e investigador de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, UJAT, Osvaldo Torres Chablé, lleva a cabo el proyecto de investigación Estudio Integral para la Identificación Molecular, Monitoreo y Control de las Enfermedades Zoonóticas Transmitidas por Vectores en Perros y Personas de Tabasco, México. El doctor en Ciencias de la Salud, adscrito a la División Académica de Ciencias Agropecuarias, dio a conocer que por las condiciones de trópico húmedo, Tabasco es un estado propicio para la proliferación de vectores capaces de transmitir enfermedades a los animales y a las personas. El estado de Tabasco, que es el lugar donde pues radicamos la mayoría de los radioescuchas y verescuchas de este programa, se encuentra en el trópico húmedo de México. Es un lugar apto para la proliferación de muchos artrópodos, de muchos insectos, los cuales regularmente pueden transmitir algunos patógenos, llámese virus, bacterias, parásitos, a diferentes animales mamíferos. Entonces, el estado es prácticamente propicio para que estas enfermedades afecten a los animales domésticos y también a las personas. En entrevista para el programa UJAT Conciencia, detalló que el vector más importante a nivel mundial son los mosquitos, mismos que son portadores de diversas enfermedades virales, parasitarias y bacterianas. Comentó que a través de esta investigación, que cuenta con financiamiento del PRODEP, se han generado diversas líneas de trabajo, como por ejemplo el desarrollar pruebas de detección rápida. Después de que ya sabemos qué tenemos, qué bacterias tenemos, qué virus tenemos, pues hay que ver la manera de hacer pruebas de detección rápida que podamos utilizar tanto para personas como para animales, para que la gran mayoría de los clínicos veterinarios pueda detectar rápidamente qué patógenos están teniendo nuestra mascotas. Para concluir, el profesor de la DACA destacó que estas bases científicas deben servir de base para la construcción de campañas de concientización entre la población para un mejor cuidado de sus mascotas, llevarlas al veterinario, estar al pendiente de sus tratamientos y que van a conllevar a que nosotros evitemos la infección de nuestras mascotas y con ello las enfermedades que se transmiten al ser humano se van a reducir considerablemente. UJAT Noticias.